Y ahí estábamos viendo el canal número 6 de la transmisión, mientras seguimos en la Feria del Libro, y se acerca aquí Clide Soto, integrante del comité directivo actual de Claxo. Clide, felicitaciones por toda la gestión y un poco la reflexión de lo que fue la asamblea y esta novena conferencia. Bueno, muy buenas tardes, gracias por este espacio. Bueno, y esto es impresionante, esto es apenas una parte de lo que significa Claxo, y la asamblea obviamente fue un espacio de encuentro de la cantidad de centros miembros que damos vida a Claxo, y que somos muchos, somos más de 800, obviamente que en la asamblea no estuvimos todos, pero sirvió para dar cuenta de lo que ha sido el trabajo en 3 años y de lo que es el futuro de Claxo también, porque es un espacio donde se discuten las líneas políticas que va a seguir la Secretaría Ejecutiva y todo el equipo de trabajo magnífico que tiene Claxo. Y en ese sentido, Clide, felicitarte, te vamos a extrañar en el comité directivo, pero aquí te vamos a seguir molestando porque con tus reflexiones sobre lo que sucede en Paraguay, y ahí me interesa profundizar, ¿no? ¿En qué momento de Latinoamérica nos encontramos? Entiendo que es una reflexión compleja, larga, pero por ahí, en unos pocos minutos, entender, porque vemos una disputa sobre el poder, sobre las situaciones, con mucha expectativa por un lado, pero también con sus complejidades muy latentes. ¿Cuál es tu análisis? Entendiendo Paraguay como un espacio que ha sido en algunos casos, lamentablemente, como un lugar de testeo, ¿no?, de algunas cuestiones de los conservadurismos de la región. Sí, bueno, en mi opinión estamos en un momento de la vida política latinoamericana donde la democracia, así como aspiración, está en cuestión, ¿no? Luego de los largos tiempos dictatoriales, donde la mayoría de los países fuimos saliendo de esas dictaduras militares, de esas violaciones masivas y directas de los derechos humanos, hubo como un tiempo donde la democracia parecía ser una aspiración colectiva, y me parece que hoy eso está en cuestión por el avance justamente de estos sectores antiderechos, y que en muchos de nuestros países se manifiestan con una fuerza muy potente que ponen en cuestión hasta dónde vamos a poder sostener lo que ganamos y hasta dónde vamos a tener que defender en los términos que antes conocíamos, o cómo será el futuro con esa arremetida antiderecho fundamentalista. Y bueno, en mi país también lamentablemente tenemos un avance de las fuerzas de los sectores vinculados a los negocios ilícitos, ¿no?, sobre todo el narcotráfico, que manejan los hilos del poder de manera no evidente, pero con consecuencias muy potentes y muy visibles, ¿no? Los asesinatos políticos, el manejo de los poderes estatales en torno a los negocios y a los intereses de estos sectores. Y eso creo que es bastante preocupante, y no es solo para Paraguay, es para toda la región. Tenemos otros países con amenazas de sectores antiderechos que pueden llegar a tener poder político, a ganar elecciones. De hecho, en algunos países ya ha sucedido y hemos perdido mucho de lo que fuimos construyendo con gran esfuerzo. Ese me parece que es el tema en Latinoamérica ahora, ¿no? Si te parece, le damos entrada a Ticio Escobar, que está aquí con nosotros. Qué mejor momento con Clide aquí, que se saludan y ahí el gran Ticio Escobar junto a nosotros. Ticio, bienvenido. Clide, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Te vamos a extrañar, pero aquí en Claxo TV estarás siempre, te seguiremos molestando, ¿eh? Totalmente, gracias. Y aquí estábamos, fabuloso, este cambio, vamos pasando de un invitado a otro. Ticio, un placer enorme, gracias por estar aquí y realmente en esta relación tan importante con Claxo. Ahí Lucas nos va a acercar este librazo, Contestaciones, Arte y Política de América Latina, textos reunidos de Ticio Escobar, 1982-2021. Bienvenido y gracias por estar en Claxo TV. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí en la feria, en Claxo, en Claxo TV. Y en esta ocasión especial, encontrarse con amigos, encontrarse con un espíritu común y con muchas ideas que flotan y se encarnan en hojas y palpitan desde allí e interrogan. Bueno, es un ambiente propicio, ¿no? A ver, vamos a mostrar este librazo en cámara. Vamos a tratar de tomarlo, a ver, para allí. A ver si lo tenemos para allí. Sí, este librazo impresionante que realmente ha sido muy importante. Pero Ticio, me interesa
tu reflexión sobre el valor de esta obra reunida y de la importancia de poder tenerla ahí dando vueltas, girando, generando transformaciones, impactando. Bueno, para mí fue encontrarme con esta obra como encontrarme ante un trabajo artesanal, un bricolage, un trato de reunir una serie de obras durante 40 años. Y eso significa encontrar hilos, encontrar como articulaciones, encontrar formas de debate y de oposición también entre las obras. O sea que entre las obras existan encuentros, tensiones, porque si no sería simplemente un rejuntado amorfo de textos que uno encontró y allí, bueno, se fueron cuidadosamente como encontrando líneas comunes en torno a un pensamiento a lo largo de 40 años que sí coincide en lo político, en lo estético, fundamentalmente, ¿no? ¿Te reconoces? ¿Cómo es encontrarte con textos? ¿Te tienen cierta genidad un texto, por ejemplo, del año 82, de los 80? ¿O reconoces ahí algo? ¿Cómo es ese encuentro con un material lejano, pero propio? Pero sí me reconozco. Menos mal. Sí, porque también la selección, buscando, leyendo, decía, mirá, yo era un pibe, tenía mucho menos de 40 años, estaba pensando esto, ¿de dónde saqué esto? Y así. Y bueno, pero sí que salió a partir de eso. Hay toda una genealogía también de cuestiones que fueron saliendo, diciendo, acá yo pensé eso, porque yo me conecto mucho con hechos, con situaciones políticas, con obras concretas. O sea, no es un pensamiento meramente especulativo el mío, sino que siempre se está a partir de situaciones. Y entonces, al identificar esas situaciones y recordarlas, siempre, bueno, estoy pensando, pensé eso en función de aquella cuestión que pasó, que en general fueron cosas duras en Paraguay, en América Latina, pero bueno, cosas bien duras, ¿no? Vamos a pedirle, yo le voy a pedirle un favor a Ticio. Vamos a ir para el set de allí. Y mientras que tú vas yendo para allí, yo voy a hablar un poquito. Y si puedes elegir un fragmentito para leernos, vale. Sería maravilloso. ¿Puede ser? Claro. Entonces, Ticio pasa por aquí. Te regalo tu libro. Ahí pasa Ticio. Nos vamos a sentar ahora en unos segundos con él y le vamos a dar unos segunditos para que pueda elegir un fragmento y que nos lea un fragmento de su obra, porque me parece maravilloso la posibilidad de tenerlo aquí en el set de Claxo TV. Estamos con Ticio Escobar, estamos en vivo de la obra Legados. Esta es la posibilidad de la Feria del Libro que llevaron adelante y que llevan adelante cada una de la gente de las publicaciones de Claxo, con un trabajo, un nivel de profundidad enorme, liderado por María Fernanda Pampín. Y Ticio está eligiendo en estos momentos. Allí nos vamos, nos vamos al set de Claxo TV, donde nuevamente nos encontramos con Ticio. Lo invitamos si quiere sentarse aquí. Y nos va a leer algo de su obra, de este libro publicado por Claxo. Luego le vamos a preguntar un poco sobre Paraguay. Hablamos con Clide hace unos minutos de la importancia de analizar el fenómeno de Paraguay, de lo que sucede ahí, del impacto que se genera con algunas medidas que inclusive en lógica casi de laboratorio del neoliberalismo se ponen en práctica en lugares como Paraguay, en lugares como Colombia, también en lugares como Argentina, en Brasil, en los últimos tiempos, y el impacto. Ticio, te he puesto en un compromiso de búsqueda compleja, Si es posible, si encuentras un fragmento, si ves la posibilidad de eso, nos regalas un gran momento para poder elegir un fragmento de tu obra tan vasta. Qué difícil habrá sido avanzar con la elección de cada uno de estos textos y no elegir otros. Pero ahí está buscándonos para tener algunas de las cosas y de las reflexiones. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a un fragmento, vamos a buscar alguna de las salas que está transmitiendo y volvemos con Ticio. Y ahí Ticio nos regala un fragmento de lectura y le damos un tiempito más para la búsqueda. Vamos a esa sala, alguna de las salas que están. Vamos a la carpa principal. ¿Qué está pasando en la carpa principal? Allí viajamos, nos vamos. Carpa principal en las islas. ¿Qué está sucediendo? Ahí lo tienen, a ver. Oportunidad para este nuevo panorama. Desde mi perspectiva,
es tiempo de deconstruir esos conceptos que han hecho daño a la comunicación científica de nuestra región, que en donde ha prevalecido la ciencia como bien común, como un bien público. Es momento de ejercer los derechos, el derecho universal de acceso a la información, y a través de la declaración de UNESCO, de los esfuerzos de muchas iniciativas, mandatos nacionales e institucionales, podemos lograrlo. Bueno, aquí dejaría de momento mi intervención para la siguiente pregunta. Gracias. Es la laguna dadora de vida. Y quiero cerrar con una, muchas gracias, Ariadna, con un enunciado por de la Asamblea su contribución. De la y entonces le pedimos a Gerardo que complete esta primera ronda. Pero que está buenas tardes para todas y para todos. El territorio de nuestra comunidad sigue siendo comunal. Agradezco poder estar aquí abuelos, y al mismo tiempo más de 500 años, poder nosotros reflexionar a propósito no sé si de lo que no vacilo en establecer como uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Estamos viendo la casa nosotros principal, a Gerardo Caetano, premio Claxo en la jornada de ayer, que nos dio la posibilidad realmente de tener sus palabras, Gerardo Caetano, que en estos momentos está en la carpa principal. Si ustedes quieren ver a Gerardo Caetano en estos momentos, canal número 2 del streaming, pero seguimos aquí con Ticio. Le hemos pedido, lo hemos complicado con la búsqueda ahí, Ticio, pero gracias. ¿Podemos leer un fragmento, Ticio? A ver, vamos a avanzar sobre un fragmento del libro que tenemos ahí, de contestaciones. A ver, te escuchamos. Bueno, es un párrafo al final de un libro, que es un texto que se llama La belleza de los otros, que trata sobre arte indígena, ¿no? Y dice así: una de las posibilidades mejores que tiene el arte indígena actual es la de hacerse cargo del desafío de renovar sus imágenes a medida que se transforma, se rompe o se pierde el tiempo primero que ellas nombraban. Mientras sea la propia comunidad la que decida el cambio, la que pueda apropiarse de los símbolos que le convienen y reformular lo que se le metieron adentro, es seguro que producirá formas certeras capaces de reafirmar otra vez la tradición profanada y convocar una vez más a los dioses de nombre cambiado. Maravilloso, Ticio, te agradecemos enormemente. Le pidamos un aplauso, por favor, a la gente que está aquí por este momento maravilloso que nos regalas. Ticio, estaba pensando qué importante trabajar el tema de la multiculturalidad, la diversidad. Vivimos tiempos muy complejos en los cuales la lógica de apropiación cultural, la lógica de única vía de entendimiento de cómo debe trabajarse la multiplicidad, es complejo, ¿no? Son los grandes debates y cómo a veces a través del arte, de la cultura, se puede entender cómo hay lógicas muy basadas en el capitalismo, muy brutales, ¿no? En cómo avanzan sobre comunidades, sobre sectores sociales que no son tenidos en cuenta en la diversidad de la construcción del conocimiento, ¿no? Sí, yo pienso que esas crisis que ponen en un brete fuerte a la estética, a la teoría del arte, a las teorías sociales en general, por una parte son, complican, como, y pero por otra parte abren una posibilidad de que ese pensamiento occidental, por más de que no coincida exactamente con la lógica del capital cognitivo así puro, está muy, muy, muy manipulado por él o intenta todo el tiempo ser rodeado, y cómo esto implica la posibilidad de estar continuamente en tensión, en atención, en posición casi combativa o por lo menos con el brazo levantado para estar atento a que no nos copen completamente y nos copen absolutamente tanto. Y en ese sentido, el arte o las prácticas culturales de la tradición ilustrada, vamos a decir, se encuentran igual que los indígenas, en cierto sentido rodeadas por intentos de manipulación que conforman, juntamente con el medio ambiente, quizá el último tramo de captación del capital duro, de entrar en las subjetividades, de entrar en el inconsciente, de entrar en la micropolítica, de entrar en las posibilidades de producción de sentido, que son las largas, las más complejas, porque hacen a la posibilidad de ir rearmando mundos y luchar por la posibilidad de ser uno, las comunidades las que manejan el un poco el sentido de ese cambio, ese venir. Por eso me gustó leer ese trocito que lo estaba buscando. En las luchas anticoloniales, digo, claramente nos encontramos, digo, ¿qué ha pasado en el momento de la pandemia? Porque
Entiendo que ahí también hubo un arrasar con un montón de cuestiones. ¿Y cómo has vivido? Hablábamos hace un ratito con Gabriela Ramos de UNESCO de esta sensación de oportunidad perdida en la pandemia, ¿no? Porque hubo un primer momento en el que parecía que podía llegar a ser un buen momento para poner en jaque, en discusión, estas lógicas más coloniales, más brutales, más capitalistas, más destructoras del medio ambiente. Y de golpe parece que todo volvió, no solo a lo que había, sino peor inclusive. ¿Qué ha sucedido con la pandemia y esta oportunidad perdida? No sé, nunca creo que se pierdan todas las oportunidades. Y creo que, por ejemplo, ese susto ante un pensamiento de que todo cambiaría, que a la larga sigue escribiéndose en una lógica omnipotente del logo occidental, de pronto fracasa, no se produce eso. Hay una tensión muy, por una parte, manipuladora, ideológicamente interesada y tal, en las culturas indígenas, pero por otro hay una búsqueda de claves muy importante. Ahí se dice, bueno, ha fracasado, no sé si totalmente, pero por lo menos nos hemos encontrado en un momento muy complejo como para anunciar futuros o anticipar todo el tema de qué vendrá después y tal. De pronto se encuentra con que estamos siguiendo todavía una lógica evolutiva, lineal, desarrollista del tiempo, y de pronto hay culturas paralelas que tienen otros tiempos, que son pasados que ya no ocurrieron, futuros que ya fueron, que son solamente recordados y que deben ser memorizados, y ahí está su futuridad, etcétera. Entonces, yo no sé si eso va a dar lecciones, pero sí pistas, ¿no? Pista de decir, es una fuerte, nosotros en guaraní decimos un AKPT, que es así un coscorrón, se dice en español, a un pensamiento que pretende ir transparente, avanzando incluso en su crítica, ¿no? Y de pronto no, está lleno de paciencia, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué, sobre todo en un momento, se hablaba de, era la obsesión de hablar de futuro de golpe, decir, bueno, pero ¿qué es futuro? ¿Cuándo comienza? Hay un dintel, un umbral que desemboca a un tiempo que será, y esas futuridades así como quebradas, rotas, que se enganchan en gran parte con cierto pensamiento, obviamente occidental, que ya viene de Spinoza, que hablemos de Benjamin, Heidegger, por supuesto Deleuze, etcétera, pero de pronto se escribe ante una lógica de pensamiento europeo occidental. No estoy diciendo tirar por la borda eso, ni muchísimo menos, pero sí mirar, bueno, hay otras alternativas de pensar, de sentir, de construir común incluso, que eso fue una cuestión que se vio muy desarticulada también, cómo construimos en un momento que también las formas de egoísmo se exasperan, los individualismos también, en fin, hay otras cartografías de lo social también, ¿no? Y sin embargo, mirando estas culturas, uno ve, bueno, son pistas, son indicios, joder, acá está pasando otra cosa que yo ni me entero. O sea, sentimos el AKPT por la espalda, ¿no? Sentimos el AKPT, pero acá es cabeza, acá quiere decir cabeza, así que es una metáfora interesante por la espalda, pero... En ese sentido, y por último, y aprovechando y disfrutando de este momento, Ticio, que nos estás regalando, pero se lo estás regalando sobre todo a la gente que está del otro lado viéndonos, que por ahí no pudo participar presencialmente de la conferencia. ¿Cuál es tu lectura con respecto a nuestra América y particularmente poniendo el ojo en Paraguay? Digo, muchas veces vemos ahí sectores, una disputa de poder muy fuerte por parte de los sectores conservadores. ¿Cuál es tu lectura con respecto a cómo se vive ahí, qué es lo que está sucediendo, entendiendo que la lógica de las desigualdades se ha profundizado también en pandemia, ¿no? Yo lo único que puedo apostar en medio de lo que empuja lógicamente el pesimismo más negro y absoluto ante esto, es como de ciertas latencias que están ahí potencialmente activables y que el pensamiento, la práctica, lo que debe hacer es tantear e ir reencontrándonos. Hay momentos que se pensaba de que el futuro también estaba muy cancelado. Si hace, no sé, 15, 20 años, ya va a llegar un momento que en América Latina va a haber un presidente Estupamaro, o dos presidentas mujeres, un presidente indígena, un presidente obrero y otro presidente de Teología de la Liberación, y este tipo está delirando. Y llegó, no digo que vaya a repetirse en esa fórmula, de ese modo, pero evidentemente tampoco
la omnipotencia de pensar de que vaya a pasar todo lo divisable es también como achicarse un poco, por supuesto. Y en ese sentido, el arte, y yo creo que el cruce del arte y la política, quizá el momento más político del arte sea el habilitar la dimensión de lo posible, ¿no? Y eso. Ticio, un placer enorme. Gracias por este momento. Le pido un aplauso a la gente que está ahí para Ticio, porque es un gran momento. Te agradecemos enormemente, ¿eh? Gracias. Ticio Escobar, aquí con nosotros, nos acompañaba. Lo dejamos que pueda seguir recorriendo. Y la presentación del libro. Ahora mismo, se va para allí, a la presentación del libro. Quienes estén aquí, aquí en la Feria del Libro, bueno, van a poder ir a ver la presentación, pero tuvimos este lujazo. Gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos al Canal 21. Vamos ahí hacia la Cancillería, Relaciones Exteriores. También hay un vivo de Claxo TV. Canal 21. Más canales en conferenciaclaxo.uy. Pero a ver qué hay ahí. Vamos para ahí. Con diferentes perspectivas. Incluso voy a decir algo de lo que no pude decir. Es que en el caso de la Unión Europea, uno de los elementos que se está planteando para la construcción de ese multilateralismo entre las dos regiones es la creación de un marco de regulaciones para las inversiones chinas en la región con la participación de Estados Unidos. Entonces ya vemos qué cosa es lo que se está cocinando en ese sentido. Yo creo que sí hay un nuevo oxígeno en el regionalismo. Yo creo que la pandemia ha sido una lección para la región. Y no es, diría, el regionalismo soñado, pero sí yo creo que ha crecido en dos cuestiones la conciencia, incluso en los gobiernos de derecha, que la región tiene que hacer más por sí misma en cooperación con la región. En el tema que hablaba Ariela, de la salud, pero también yo creo que hay una respuesta bastante generalizada de la región a no aceptar la exclusión de China como socio del desarrollo. Incluso esa respuesta no viene quizás de los grandes países de la región, viene de países del Caribe, del Caribe anglófono, que han planteado con fuerza cómo los países no tienen tiempo a esperar que Estados Unidos tenga mejores condiciones para contribuir al desarrollo de la región. Y una persona como Sir Ronald Sanders ha planteado, pero así punto por punto, de las diferencias de la participación de China. Yo creo que ahí se está desarrollando una posición, se está consensuando, y creo que aquí la región en ese sentido tendrá que pasar por tres momentos. Uno, fortalecer el diálogo político para ver los consensos mínimos que se pueden formar en torno a los temas de los cuales ha hablado Ariela, y que yo incluiría el tema de la relación frente a los poderes, a las potencias globales. Porque como bien se dijo aquí en la mañana, nosotros estamos sacando de China menos de lo que podemos. Y es importante que la región negocie de una manera, haya una voz común ahí para la negociación con China. Diálogo político, concertación, cooperación y de ahí a la integración. Antes la integración comenzó por procesos económicos. Ahora estamos en un proceso inverso en que yo pienso que los procesos de integración podrían nacer de la concertación y de la cooperación. Deporte Estela. 30 segundos de cerrado. 30 segundos. Hay que filmarlo. O sea, está el registro de esto. Increíble. No, muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, ahora Jennifer. Y ahí estamos viendo lo que sucede en el Canal 21. Estamos en Relaciones Exteriores, donde se está realizando otro de los encuentros que vemos y que da la posibilidad, la multiplicidad de lugares de difusión, de canales.